Continuamos en el braserillo, como ustedes verán, durante la publicidad aquí seguimos hablando, es decir, seguimos dialogando. Estamos en directo, Guadalupe, estamos ya en directo. Decía que después de... No, no, tranquilos, y que vean nuestros espectadores que hay ambientillo. Bueno, decía que vamos a dejar lo del fiscal para el final y vamos a adelantar los temas de Castilla-La Mancha, como son presupuestos. Lo importante que es lo del fiscal. No es importante. No lo dejes para el final, que luego no da tiempo a tratarlo. ¿No es importante la sanidad para el Partido Socialista, Guadalupe? Ah, sí, claro, encantada. Pues a verlo, venga. Venga, empieza por ahí. Vamos a hablar de sanidad. Hospital de Toledo, el pasado viernes, vean, le recordamos las imágenes. Yo creo que la mayoría de los... ¿Estas imágenes son del viernes o de cuándo son? Todas. Son del viernes. ¿No te han llegado? ¿Seguro? 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 Tú me confirmas quién es el autor de las imágenes y que son del viernes. Ese es el argumento. Tú lo aseguras. Esto es del viernes. Bueno, esta mañana, y coincido... A mí también me llegaron igual que... Mira, esa me llegaron igual que a todos. Esa hace un vecino esta mañana, mío. Personas del hospital... A mí me han dicho que algunas de las imágenes que se han difundido no son del viernes. A ver si va a pasar como con las fotos. Yo lo que digo es que la fuente de información que esté seguro de que son del viernes. Señoras y señores, la inundación del Hospital Virgen de la Salud. No. Según Guadalupe, puede ser o no. Es una tromba de agua, pero si yo coincido que eso es un desastre. Hombre, que el hospital hace agua. Efectivamente, vamos. Guadalupe, estás insinuando que se inunda cada vez que llueve. Se ha inundado muchas veces. Se ha inundado muchas veces, Chema. Dios y es lamentable bendito. Que esto ocurra. Naturalmente que es lamentable. El hospital hace agua por todas partes. Muy bien, Guadalupe. Lo lamentable es que esto ya tenía que estar solucionado. Tienes toda la Entonces, razón. No se puede hacer las chorradas que se están haciendo y las que se están Muy diciendo. Bien. Y lo que yo te pido es, ¿tú tienes la seguridad de que estas imágenes que se difunden sí. son todas del viernes? Sí. Sí. Tengo la seguridad. ¿Y tienes identificado al autor? Que tú eres periodista, Chema. He escogido algunas. Que no increíble partido los bomberos socialista. Que acudieron allí, los sí. bomberos. Bueno, la pregunta es: ¿la imagen, no la se imagen inundó de bomberos sí? Quitan. No, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho eso. Lo que sí estoy diciendo es que personas del hospital han dicho al menos que todas las imágenes no las grabó. Y yo creo que, pero bueno, dejando de lado el argumento magnífico... Bueno, dejamos primero que habla Antonio. Lo he dicho plan sorda y he empezado diciendo que es lamentable que esto ocurra por una tromba de agua. Pues mientras el PSOE de Castilla-La Mancha... Ya tenía que estar solucionado eso. Por las escaleras de esta manera torrencial... Va a Hombre, terminar tampoco. En el Mediterráneo con el trasvase. Se solucionó en una hora. No, esto no llega al trasvase. De ¿no? todos modos, yo digo una cosa, que mientras que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, hoy representado por mi querida Guadalupe, está centrado en si las imágenes las grabó un vecino de Toledo, un como la foto de otro que sacó Carmen. O si no, vergonzoso es que lo que está dejando tras de sí es que estáis intentando ocultar algo que es evidente. Que es lo que es vergonzoso es que vosotros estéis utilizando estas imágenes de una tromba de agua para hablar de las deficiencias del hospital que existen, pero después de tener una obra parada que ya tenía que estar terminada, obra Claudia, la os tendría que dar vergüenza de decirlo. No hablamos de la obra de los ¡vergüenza! No, perdona. Constato, Claudia, es que me parece cómico esto. Constato que el viernes pasado llovió mucho. Sí, yo también. Se inundaron las calles y, por ende, el hospital. Pero a la zona de Santa Teresa. Eso nadie lo niega. En todo caso, lo único que vienen a confirmar estas imágenes, sean todas o la mitad del hospital el viernes, es que hemos perdido unos años preciosos para tener el nuevo hospital. Y es lo que la gente en la calle dice. A mí mucha gente, pero bueno, ¿cuándo va a llegar el nuevo hospital? O sea que esto todavía enfada muchísimo más al ciudadano de a pie, por decirlo así. Entonces, bueno, por favor... Este es ya el culmen de decir hasta aquí hemos llegado, así que de verdad, cuando dice el consejero de Sanidad que va a haber 100 trabajadores trabajando... No, que están allí desde hace un mes y que no sean están 200, que sean 200, pero que no, están, no podemos asistir otra vez, que efectivamente son accidentes, porque llueve muchísimo, y más en las condiciones que está el hospital, se va a inundar otra vez. Seguro. Aunque sea la mitad. Entonces, la gente se pregunta, por favor, los años que hemos perdido. O sea, y es lo que no entiende, de verdad, el ciudadano no entiende por qué...
el hospital está a medias. Es un esqueleto irresponsable. Y se evidenciaba un poco con lo que se preguntaba. Es decir, estas imágenes son nuevas, son las de antes. Es decir, lo que no es normal es que se inunde dos veces. No es normal. Es decir, si se inundó una vez, se tendrían que haber tomado medidas para que eso no vuelva a suceder. No estamos hablando de que se ha inundado una plaza o un garaje. Estamos hablando de una instalación hospitalaria, que no se puede consentir que eso ocurra, no una vez, no, dos veces. Es decir, es inaceptable que nos hayan tomado medidas. Tiene que ver con cómo se ha ido ampliando el hospital, con la improvisación de su ampliación, con que no se han tomado medidas adecuadas y se han buscado soluciones improvisadas. Seguimos en ello. Cuando se hablaba recientemente de la ampliación de urgencias por la vía de las prisas, porque se producían los colapsos durante los meses de epidemia de gripe. Sí. Y evidentemente la única solución, la solución a esto, es el nuevo hospital, que por cierto, quien más ha influido para que esté en el estado que está es el Partido Popular, que lo paralizó en su día, es decir, cuatro años. Ahora estamos intentando pisar el acelerador para que eso se resuelva, ojalá se resuelva pronto. Pero efectivamente hay responsabilidades en cuanto a la situación que hemos visto en las imágenes desde antes, es decir, desde el momento que se produce la primera inundación. Porque 11 años, el PP gobernó 4, hay otros 6 o 7, ¿no? Es decir, de los que hayan tenido responsabilidades. Bueno, me refiero a los que han gobernado ahora. Tengo la palabra. Bueno, para mí lo más importante es que asistencialmente no se vio ningún problema, no hubo ningún problema, y para mí creo que eso es lo más importante, es decir, que las personas que allí se encontraban no sufrieron ningún tipo de, pues eso, de problema asistencial, que hubiera sido bastante peor. Yo creo que, a ver, es anecdótico el hecho de que efectivamente hay una cacho lluvia gigantesca que es que en 4 minutos desborda. Bueno, era una tormenta. Se veía en las calles. Sí, a ver, sí, no solamente fue el hospital. Quiero decir, sí, bajaba el agua con una velocidad que era increíble, como hemos visto en otros municipios. En Murcia hemos visto también y hemos visto en otros sitios donde el agua, pues. Llega, claro, llega y bueno, pues me parece que es algo que se escapa de la acción política, más allá de que efectivamente se puedan tener más o menos limpias las alcantarillas y que efectivamente el hospital tenía que estar. Si esto vale para dar un revulsivo y que el hospital salga adelante, perfecto, pero me parece que más allá de eso es un poco sacar las cosas de quicio, siempre y cuando efectivamente no se haya visto, como no se ha visto en ningún paciente afectado como consecuencia de esto, más allá de que hemos visto a médicos, ATS y demás, pues con las escobas ahí haciendo todo lo posible no se puede tomar a broma este tema, a mí no me parece de broma nada, bueno, en absoluto. No lo digo por ti concretamente, lo estoy diciendo porque está muy bien que hagamos la gracia, un segundo, pero de broma nada. Dos cosas. Uno, estas son las imágenes del Hospital Virgen de la Salud, que sí está construido desde hace 300 años y que no tiene nada que ver con las obras del hospital, del nuevo hospital de Toledo, ese hospital de Toledo en el que algunos dicen que hay 100 personas trabajando y que no están por ningún lado. Aquí, esas obras, esa zona que se ha inundado, se supone que desde hace un año hay unas obras de reforma de las urgencias que se iban a haber hecho. Obras de reforma de las urgencias del Hospital Virgen de la Salud que lleva el consejero de Sanidad diciendo que se van a hacer y que se iban a haber hecho hace un año y que no se han hecho. Que ni siquiera está pedida la licencia, que no hay ni siquiera un proyecto, que no hay absolutamente ningún tipo de voluntad política de llevarlas a término. Así que cuando se dice que es que se ha inundado dos veces y que se va a volver a inundar, a mí me da vergüenza tener a un consejero que va a seguir diciendo que vamos a tener unas obras de reforma de las urgencias, que entre otras cosas esto lo apañarían y evitaríamos posibles y futuras. No, las obras de urgencias, o sea, se inunda urgencias, pero eso no tiene nada que ver. Punto dos. En segundo lugar, y con respecto al Hospital Universitario de Toledo, efectivamente, el Hospital Universitario de Toledo tuvo muchísimos problemas durante la legislatura anterior, sobre todo porque se tuvo que redimensionar un proyecto que era absolutamente inviable. Y cuando está el proyecto, cuando está solamente para que se dé la licencia, Emiliano García Page, alcalde de Toledo en aquel entonces, decide no dar la licencia. Licencia al mismo proyecto y a la misma situación que se da un año después de que Page sea presidente, al mismo proyecto que se da a Cospedal.
¿Y cuánto tiempo hace que está la fotografía en la que aparece todo el mundo con los cascos? Lo entre favor, ellos, de Ganemos. La vecina preocupante. Un millón de Ganemos que pagar a la empresa favor, para que paralizara la obra. Hombre, no, sí, claro. ¿Cuánto tiempo hace, 11 de abril de 2016, las obras han empezado? 11 de abril de 2016, las obras del Hospital Universitario de Toledo han empezado y marchan a velocidad de crucero. Aquí no hay absolutamente nada. Se llevaron unas grúas y se las volvieron a llevar. Ha habido unos trabajadores que fueron y volvieron a llevarse. Y esto, ¿sabéis lo que pasa? En el pasado, serás tú la que no pasa, pero yo estoy muchas veces. De hecho, que paso muy a menudo. Tú a lo mejor no pasas. Sí, sí, yo sí paso. Y te aseguro que sabes quiénes pasan. Los miles de toledanos que viven en el barrio del polígono de Toledo y que ven que no hay ni un solo trabajador. Así que, no es verdad. Desde hace un año se tenían que haber hecho las obras. Desde hace un año se tenían que haber hecho las obras de reforma de las urgencias, que hubieran evitado, entre otras cosas, esta riada. No. Y en segundo lugar, desde hace dos tenían que estar ya las obras del hospital, cosa que vale, también mintió Emiliano García Page. Guadalupe, y después Iñaki, y luego tú ya te has metido en tres y medias. Me sorprende que ahora el culpable de la paralización de las obras del hospital sea Emiliano García Page. Pero como es gratis mentir, pues ya está. Claro, hay trabajadores en el hospital. ¿Dónde? En la obra del hospital, igual que está más que claro y más que explicado que las obras que se iban a hacer de ampliación de las urgencias, no, esas obras no tienen nada que ver con el alivio. Habla tú. No, se han hecho. Habla tú. Deja que termine. Habla tú. Claudia. Es que no habla se han tú. Hecho. Habla tú. Ya no, está. Yo te pregunto, ¿se han hecho? No. Es que yo no estoy aquí para someterme a un interrogatorio tuyo, ¿sabes, no, Claudia? Yo te estoy preguntando. Lo que estoy diciendo es que las obras que se van a cometer en el hospital son para mejorar las estancias de las urgencias y no tienen nada que ver para solucionar el problema de inundaciones que tiene el hospital. La unidad de farmacia no es la primera vez que se inunda. Igual que la zona de la bajada donde se meten las ambulancias. La entrada de urgencias no es la primera vez que se inunda y efectivamente cae una tromba de agua en una zona de Toledo que desde luego en otros barrios de Toledo no cayó nada más que cuatro gotas, si es que cayó alguna, y una tromba de agua produce eso. ¿Es lamentable que ocurra? Naturalmente que es lamentable. ¿Me estás diciendo que puede haber otra? Mira, ya lo dejo, Chema. No, déjalo. Vas a venir tú sola al programa y hablas tú sola. Pues si quieres, y no interrumpes hablo yo a nadie. Sola, pero lo que no puedes es venir a mentir. Porque costó que la empresa que había empezado a hacer las obras y que las obras estaban funcionando cuando vosotros llegasteis al gobierno, 21 millones de euros que se fuera la empresa. La empresa que estaba trabajando, como no escuchas, como no estás concentrada, lo que estoy diciendo es que las obras que estaban funcionando en un hospital, que evidentemente no os gustaba porque os gustaba otro modelo de gestión, sí, y por eso intentasteis... Pagar. Chema, por favor. ¿Qué quieres que haga? No sé, yo desde luego no me apetece nada. Deja que termine su exposición y luego habla. Sí. La empresa que estaba ejecutando las obras se tuvo que ir porque se decidió que la obra no servía, que la obra se paralizaba y porque se iba a intentar un nuevo modelo de gestión que, chica, es que no salió. No salió lo que las pretensiones que había. Se retoman las obras, se vuelven a poner en funcionamiento. Ya sí hay gente trabajando en las obras. ¿Dónde? Y el que avance en las obras del hospital no tiene nada que ver con que el Hospital Virgen de la Salud, que está completamente con unas instalaciones que ya hacen agua por cualquier sitio... Pues claro que son deficientes y cualquier inversión que se haga pues no pasa de ser pues un mero parche de a ver si se le sujetan las costuras por donde sea. Yo lamento muchísimo la incomodidad de los profesionales que estuvieron limpiando, que hubo profesionales de todo tipo y en una hora estaba resuelta la inundación que hubo en el hospital. Totalmente. Las imágenes, gracias Claudia por tu asentimiento, porque de verdad es que sin que tú asientas y sin que cortes sería incapaz de seguir lo que estoy diciendo, te lo agradezco. Pero lo que sí es cierto es que en una hora estaba resuelto el problema y lo que sí es cierto es que si cae otra tromba de agua, la culpa no es de Emiliano García Page. No, pero tenemos que acostumbrarnos por si acaso viene la siguiente. ¿Te das cuenta? Le toca a Iñaki, por favor. Yo voy a ser breve y le voy a dejar la palabra a Julio porque lleva media hora queriendo decir una cosa. Sí, no, yo quería insistir en una cuestión. Simplemente que voy a quitar algo de hierro a un tema que me parece muy serio y que yo creo que realmente tenemos que poner todos, absolutamente todos los partidos políticos que tenemos responsabilidades, nuestra fuerza para que eso salga adelante. Pero iba a decir...
que a ver si por una vez sale algo positivo y montan la unidad de hidroterapia, que no la había, en Barber. Pero Julio te estaba diciendo una cosa muy interesante, yo quería escucharle, ¿eh? Porque te estaba hablando a ti. Dime, Julio. Yo solo quería decir que, o sea, me sorprende, de verdad me sorprende mucho, la preocupación repentina del Partido Popular por la sanidad pública, cuando, si tenemos una situación delicada en la sanidad en nuestra región, es por las políticas que se han desarrollado en los últimos años por el Partido Popular, en cuanto a cierre de centros sanitarios, en cuanto a recortes de personal, hasta situaciones alarmantes, en cuanto al personal médico y personal sanitario en general, en cuanto a la paralización de las propias obras del hospital, es decir, que ahora vengan a ser quienes han recortado hasta poner en la UBI a la sanidad pública, que vengan a defender la sanidad pública, es un poco sorprendente, francamente. Por meras alusiones, no se cerró ni un solo centro de salud, y yo creo que sí que se trabaja mucho en pro de la sanidad cuando lo que se hacen es pagar miles y miles y miles y miles de millones de euros en gasto sanitario que dejaron de pagar los socialistas. Claudia, que te recuerdo que quisiste cerrar algunos centros de urgencias. No, se cerraron algún centro. Y, de urgencias no. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha suspendió el cierre de algunos. ¿Se cerró algún centro de salud? No, porque no dejaron. ¿Se cerró algún hospital? No dejaron. ¿Te has hecho a la calle, Claudia, por favor? ¿Cuántos hospitales ha hecho Paje? Ninguno. La gente se echó a la calle. Quería decir que al margen del debate político, de la evaluación política, de las frases hechas y latiguillos y demás, en esta cuestión sanitaria, si hay algo que nos engaña al ciudadano, es en esto. El ciudadano todos los días lo comprueba. Va al hospital, los profesionales están diariamente en el hospital. Claro. Y son los que van a, al final van a hacer el análisis y el veredicto. O sea, porque lo van a ver, siempre está muy mal y ahora es el paraíso. Que me parece que no es el caso. Entonces, van a ver cómo lo perciben ellos mismos, su atención diaria. Y comprueban si está trabajando o no en el hospital. Es decir, esto sí que no se puede engañar, porque todos los días miles y miles de usuarios lo comprueban pues, en sus propias carnes. Totalmente. Con lo cual, me parece que al margen de frases y de latiguillo, no se puede mentir, ni con lo que se espera, que son tremendas, pero que bueno, y las carencias, que son como son, ese, y que muchas antes, vienen de... De testimonio de mala atención y ahora posiblemente nos encontremos también. O sea que. No, pero eso no lo pongo en duda, pero no, no vale. No. Todos a la vez nadie entiende nada, por favor. Pero en el tema del hospital Guadalupe, si son 11 años los que llevamos, habrá que repartir proporcionalmente por lo menos las culpas, por decirlo así. No, porque decir, cuando se puso y lo único casco, que ve el ciudadano es que aquello es un esqueleto. A ver, un Antonio, 11 años, estuvieron trabajando 3 y medio. Bueno, sí, claro. Se paralizaron las obras. No, claro que y se acabará, pero hoy, por un porvenir de los partidos sociales. Pues lo que se ha construido, el esqueleto, se hizo en 3 años pero y medio tiempo, los 11. El tiempo que no se hizo nada todavía es peor. Sí, el esqueleto que hay se construyó en los 3 primeros años que todavía estaba José María Barreda. Pero en el a mí, de verdad, yo, si a mí me parece muy bien lo que estáis diciendo, pero yo lo que digo es, cuando a mí aparece el presidente de la Junta, que yo me parece que es una persona que debería de tener suficiente autoridad como para que cuando dice una cosa sea cierta, cuando baja a hacerse una fotografía diciendo las obras acaban de comenzar y al día siguiente se van los 3 albañiles que había y se llevan la grúa, ¿cómo pueden algunos de ellos sosteniendo ese tipo de cuestiones? Cuando yo me voy en las Cortes, por ejemplo, cuando yo me voy en las Cortes, por ejemplo, veo Claudia, la ejecución presupuestada. Es que te debería poner roja. Cuando yo me voy ahora mismo, que te me dejas sin armas. Oye, que para una vez que interrumpo, Chema, por ejemplo, a las Cortes nos dan la ejecución presupuestaria y vemos, porque estamos hablando del de Toledo, pero si queréis podemos hablar de Cuenca, del de Guadalajara o del de Albacete, y vemos que por ejemplo, el del hospital de Guadalajara, de los 10 millones de euros que estaban presupuestados, solamente se han gastado uno, que me digan en qué se han gastado el resto de 9, que no se han lucido en las obras porque no están, o en el de Albacete o en el de Cuenca. O sea, que es que yo creo que uno ya no solamente las responsabilidades, ¿no? En hacer nada. O sea, aquí vosotros no tenéis responsabilidad de nada, porque Paje es estupendo, no ha hecho nada y no tiene responsabilidad de nada. Y luego, dentro, no ha sido capaz de hacer presupuesto, no es capaz de hacer hospitales, no es capaz ni siquiera... Esa es la frase que venías a decir hoy. Sus propias cuestiones, no es capaz de hacer nada. Pero eso sí, a Guadalupe le hace mucha gracia que el hospital de Toledo se inundara el viernes, porque además duda a lo mejor...
que los vídeos que no, se están publicando. A mí no me hace ninguna amigos. Gracia. Te ha hecho muchísima. Ninguna y gracia. Nos ha dicho que a lo mejor... Lo que he preguntado es que si se tiene la certeza, desde el punto de vista periodístico, si se tiene la certeza de quién ha grabado las imágenes y si las imágenes son del viernes. Sí, no, yo no. Ah, tres, perdona. Luego te voy a decir quién ha dicho que algunas de las imágenes difundidas... Bueno, las que yo he publicado son del viernes. Si eso te resulta como excusa... Tú sabrás tus fuentes. Si eso te resulta como excusa... Tú sabrás tus fuentes, pero algunas de las imágenes difundidas no son del viernes. No, yo no he visto todas. Igual que las fotos del otro día no eran de las urgencias, porque empezó la gente a mandar mensajes diciendo esas fotos no son de hoy, que estoy que en estoy urgencias. Yo aquí y está peor, lo dijeron, sí. No, no pasa nada. No es verdad. Si a ti te ha hecho mucha gracia y encima nos ha hecho esto ninguna, de daños, A mí que el hospital lleve paralizado 4 años no me hace gracia que ninguna. Otra vez se nos va a porque escucho todos los días a los profesionales en las condiciones que están sacando adelante el trabajo cuando ya tenía que estar pues, en el hospital menos terminado. Mal que los profesionales están ahí, porque bueno, si fuera por el Partido Socialista... Los profesionales públicos que a ti te dan igual. Ya hemos entrado en el bucle, vamos a cambiar de asunto. Presupuestos. Aquí uno está hablando del presente, nosotros hablando del futuro. Pero al final el presente está inundado. Vamos a ver, o sea, yo creo que la culpa de la inundación del hospital... Y algunos se ríen y todo. La culpa de la inundación del hospital la tiene Podemos. Sí. La tiene Podemos, ¿por qué? Porque como nos apoyó a última hora los presupuestos, no, a ver dónde sacamos dinero para seguir con las obras del hospital. Explícanoslo. Lo que he hecho de menos es de Cataluña, porque siempre es presupuestos y Cataluña. Cataluña y presupuestos. Hoy es, bueno, hoy hospital. Hoy hospital. No, que estaba viendo que se decía antes el consejero Juan Alfonso, ¿no? Es que no me acordaba del nombre, Juan Alfonso Ruiz Molina, nos ha enviado esta mañana una carta pidiendo un poco de esfuerzo y tal por llegar a un acuerdo. Y es que tengo que decir lo mismo que digo siempre, ya lo siento. Como si no me preguntas lo mismo, pues tengo que contestarte lo mismo. Y lo mismo le digo a Paje, si quiere diferente respuesta nuestra, que haga una actuación diferente a la que hizo. O sea, que haga más grande el hospital. No, nosotros estamos por la labor, siempre lo hemos dicho, nunca hemos dicho lo contrario. Estamos por la labor. Que nos hagan una propuesta concreta y a tirar millas. Todavía desde la semana... Es que te voy a ir preguntando todas las semanas, porque esto es como... Pero si es que no hay más vueltas que dar. El libro de Petete. Queréis rascar donde no hay. El libro de Petete. ¿Ha habido alguna propuesta nueva? A ver, la propuesta ha sido de este señor, del consejero de Hacienda, que ha dicho que nos juntemos y que saquemos algo en común. Pues vale, de acuerdo. Vale. ¿Para cuándo? Pero que el que gobierna es Paje. Que es que le toca a él. Hemos cogido turno para agosto. Sí, los periodistas van a estar en la avenida Barbera, en debate presupuestario. Te pueden dar hora. Y yo lo voy a decir por tercera vez. A ver si podemos hacer la comparación entre el documento frustrado y el que pueda salir. Lo has dicho en otra ocasión. Bueno, sí, en la tercera vez que lo digo ya. Bueno, de 200 va a ser divertido. Se va a tener que hacer sí o sí, porque si viene un documento, un presupuesto en el que se cambia simplemente una coma, tendrá que empezar el procedimiento de entero, con el informe del Consejo Consultivo, ya, con todo ese tipo de... Me refiero a cuestiones prácticas. Es decir, al final, la diferencia entre que se apruebe, que espero que se apruebe, y el que se rechazó, bueno, pues ¿cuál que, va a ser? Que las enmiendas que va a ser una se sorpresa. Por ejemplo, y si al final hemos perdido 4 o 5 meses, sería lamentable. Pero es así, pero sí. Es que el asunto está en que Chema, con toda su buena en estos labor, casos, el debate político va contra el ciudadano. Por teléfono a Paje y ponernos en directo para escuchar qué piensa. Pero bueno, porque es el representante del Partido Socialista. Bueno, empezamos con los arrumacos ahora, a querernos, sí, se me envía una carta, venga, sí, si nos juntamos. Y bueno, a lo mejor tiene que ser el Partido Popular el que saque adelante la cuestión, porque no sé vosotros, desde Podemos... Si es con el Partido Popular, es decisión de Paje. Si el asunto es que es Paje el que gobierna, no os preguntéis tanto a nosotros. Bueno, y vuestra también. Si es que es él el que tiene que tomar determinación, el Partido Socialista. Lo que Lupe. ¿Lo permitiríais? Pero hace falta también el otro factor añadido más, y es que Pablo Iglesias dé su permiso a que los dos representantes de Podemos en Castilla-La Mancha puedan sentarse de nuevo a negociar. Pero tiene que haber un debate interno. Totalmente, pero a mí no me da ninguna risa. Pero Lupe dice una cosa que está encima de la mesa, una incógnita. Guadalupe, y si no es así, pues lo tendréis que aclarar, porque esa es la duda que se ha generado después de llegar a un acuerdo. Después de llegar a un acuerdo, después de aceptar las enmiendas que se habían presentado, después de cerrar ese acuerdo, después de dar una rueda de prensa conjunta, y que 10 minutos, o sea, que una hora antes de celebrarse el pleno, uno de los diputados se entere que se va a votar en contra. Uy, y que luego se vote en contra por sorpresa. Evidentemente, si hay que hacer modificaciones, en todo momento se ha dicho que qué modificaciones son las que se plantean ahora, porque las iniciativas que se habían presentado en ese proceso de negociación se habían consensuado. Déjà vu, se llama la figura.
¿De Xavi? Iba a responder, no quiero yo ser grosera en lo que iba a decir, de Xavi y después sí, yo lo vi y luego se fastidió. Pero lo que hay es una falta de compromiso, de que se había llegado a un acuerdo en sacar determinadas iniciativas adelante para los ciudadanos y en un determinado momento eso se bloquea. Y nadie sabe por qué. No solo no se sabe por qué, sino que de los dos diputados de Podemos, uno lo sabe y el otro no. Sí, ya lo has dicho otra vez. Iñaki, es una incógnita lógica que nos preguntamos. Una incógnita que está ahí. Pero que es que está en la solución. Oye, el artículo de Llorente explicando la situación también era para leerlo despacio. Guadalupe, nos vamos a publicidad. Ahora volvemos. Venga, hasta ahora. Bueno.